De acuerdo a las últimas cifras reportadas por Amnistía Internacional, Ecuador es el cuarto país de América Latina con más fallecimientos de profesionales de la salud por COVID-19. El Ministerio de Salud Pública no ofrece una cifra real de estas muertes, sin embargo, antes de concluir el 2020 ya eran más de 100. Los médicos que siguen en la primera línea debieron tomar medidas radicales para su protección y la de los suyos. He tomado ciertas medidas de protección con respecto a mi familia. Me he alejado de ellos para salvaguardar su seguridad, sus vidas, que son lo más importante por lo que yo estoy luchando. Desde luego es bastante complicado no tener el apoyo o la fuerza que a uno le brinda estar en familia, en su núcleo familiar, afrontar solo muchas veces las situaciones, las penas que tenemos aquí. Pero bueno, aún así seguimos luchando. El trabajo extenuante del personal médico es aún más complicado de lo que la gente piensa. Se evidencia claramente la fatiga psicológica, física que presentan, sobre todo en áreas críticas, en una unidad de cuidados intensivos, en una emergencia que en el mes de abril se atendió más de 1,000 pacientes con diagnóstico sospecha de COVID. El simple hecho de que los profesionales que están en primera línea en estas áreas tienen que permanecer con su equipo de protección personal 24 horas seguidas, incluso más, con un equipo que causa al final daños también respiratorios al propio personal, fatiga. Entonces sí, es bien complicado y también ver morir a gente, ¿no? Han sido noches sin dormir, bien preocupado, pensando, ¿no?, sobre todo la seguridad, mi seguridad, la seguridad de mis familiares, ¿no? Y entonces, bueno, viendo que compañeros enferman, que viendo familias igual, como les comentaba, bien devastadas por la pandemia. Añadido al desgaste físico por el trabajo y emocional por el miedo al contagio propio y de los suyos, se suman los cuadros humanos desgarradores que los médicos deben presenciar dentro de las casas de salud. Que causa un daño psicológico al profesional que lo atiende y lastimosamente en la unidad de cuidados intensivos ver que no se puede hacer más allá por ese paciente debido a que no existen camas. Por más de que la institución trate de referirlos o transferirlos a otras unidades médicas, no se logra y tienen que ver fallecer a ese paciente. Es bastante duro y difícil ver a un niño morir. Y peor en estas épocas de pandemia, tuvimos un caso que tuvimos que transferir a otra casa de salud, que fue un caso que lamentablemente allá falleció. Un COVID bastante complicado, obviamente era un niño que inmunológicamente también estaba deprimido. Pero por eso es que yo siempre digo, a nuestros niños también tenemos que cuidar. No es que los niños no se enfermen. Los niños sí se enferman y son mucho más transmisibles el virus de un niño a un adulto que de un adulto a un niño. Por eso tenemos que cuidarlos a ellos también. La situación dentro de la mayoría de hospitales, clínicas privadas y demás centros de atención médica en el Ecuador es bastante difícil, lo reconocen sus autoridades. La realidad propia del Ecuador, de muchos países en el mundo, ha cambiado. La distribución en cuanto a insumos, equipos, profesionales de la salud. Nosotros no vamos en realidad a tener por demanda únicamente aparecer con una gran plataforma o con mayor cantidad de personas al servicio de esta salud. Debería más bien buscar vincularse la conciencia social, la conciencia colectiva. Precisamente eso, conciencia social y conciencia colectiva, es lo único que ahora piden los médicos, enfermeras, imagenólogos, psicólogos y demás personal de salud en un complicado contexto, en una realidad que nadie esperaba vivir.